Bueno, hay que ver estas noticias del lado positivo. Por fin se acabó el despilfarro, la corrupción, y de ahora en más la gente que robó está en cárcel y se cierran escuelas porque siempre pasa lo mismo. Al final los maestros no trabajan, se quejan de gusto y tienen sueldos increíbles. Así que está bien, está bien. Y no puede ser que la competencia de las escuelas del Estado contra la escuela privada sea tan feroz, y hay que darle oportunidades a todas las escuelas privadas del Delta como para que puedan seguir creciendo, aunque no haya ninguna. Vamos todavía, hay que darle tiempo y fuerza. El viaje a la isla Martín García, bueno, el mítico viaje a la isla Martín García, peligra, ¿sí? Pero porque la lancha saldrá alrededor de 1.000 pesos por alumno, la lancha paga, nosotros estábamos yendo en la lancha escolar, pero bueno, son tiempos de cambio, tiempos de cambio, tiempos de cambio, tiempos de cambio. Vamos a ver ahora qué malabar hago como para tener alguna respuesta con respecto a esto. Pero bueno, hay que saber darle tiempo y hay que confiar, hay que confiar, hay que confiar, hay que confiar.